Nos encontramos en el campo número 2. En el que está jugando. Aguántale. Muy bueno, Ugay. Muy bueno. El 2009 del Barrica. Mati vuestra. Contra el Aray. De Basauri. Vete bien. El Barrica. Viste su camisola tradicional. Azul y blanca. Azul y blanca. Podemos decir. Azul. Cielo. Portero. Como el cielo que hoy tenemos aquí en el campo de Achute. Muy bien. Un canzón. Azul oscuro. Y el Ariz. Te viste con camisola verde. Pantalón negro. Ugay, fuerte. El resultado es 0-0. El árbitro del encuentro, señor Balotov, que continúa arbitrando aquí. Sigue, Mati. Tomar la forma correspondiente para los mundiales. Y el Barrica de Gary. En este primer tiempo juega con Julen en la puerta. Urtach en defensa. Arriba, vamos arriba. Panayan en el centro del campo. Toca ya. Por banda derecha, Aner. Precisamente es quien recibe. Aner que se va por la derecha. Ollán, corrige. Y en punta de ataque, Indar y Mati. Fondo Barrica, buena presión, venga. Pide Ian. Julen. No va a llegar Kiki. Atención, recuperó Aner. Se va del tira. Se sube al marcador, aprovechó el rechace y ahí estuvo atento para meter el gol que estrena el marcador. Barrica 1, Ariz 0. Nos hemos tenido que ir al otro lado del terreno de juego donde habitualmente grabamos. Porque el entrenador contrario siempre se nos pone en la línea de grabación. Hoy es el que va a sacar el balón fuera de banda. Mati con Eki a Ollán. Ollán a Eki de nuevo. Pisa la bola. La abre Aner. Muy bien. La vuelve a Eki. Eki la prepara, va a tirar. Y metió el pie el jugador de Ariz enviando el balón a córner. Córner favorable al Barrica. Fuera de banda. Que saca el Barrica. Atención Mati, Darno, por poco no llega, Mati e Indar, que están en punta, haciéndolo muy bien. Cuidado Julen, que está saliendo demasiado. El segundo tercio del encuentro que se está disputando aquí en Achutegui, en Barrica, entre los equipos del Barrica y el Ariz de Basauri. El resultado con el que terminó la primera parte fue de Barrica 1, Ariz 0. Recordamos que el Ariz viste con camisola verde y el Barrica con camisola azul cielo.
ese cielo que hoy nos ha recibido por fin. Cielo azul, casi, con alguna nube que otra, más bien digamos que puede ser motivado por la bruma. Y aquí continuamos en las mañanas famosas de los sábados en Achútegui. Por él. Ese es Ollán. Ollán se va arriba, busca compañero, decide tirar gol, tira y marca. Marca Ollán. Se fue de uno, se fue de otro, finalmente decidió tirar a puerta y marcó el segundo gol del Barrica. Barrica 2, Ariz de Basauri 0. Otro gran equipo este del Barrica, que el míster Gary Coix, Gary para los amigos, ha conseguido a lo largo de la temporada que crecieran futbolísticamente. ¡Lander! ¡Bailander! ¡Bailander! ¡A por el Lander! Ollán, atención, un jugador del Aris que ha caído. Lo ha herido por alguna pequeña entrada. Pero a estos no les hace falta ni el agua bendita, enseguida se reponen. Ya está totalmente restablecido como nuevo, no ha pasado nada. Un ratito en la hierba viene bien. Va a poner el juego el balón en juego, queríamos decir, el portero del Ariz, Ander, Mati, que no llegó. Ollán, Julen que ha salido, no sabemos cómo, pero Julen, qué listo. Recuperó a Ander, Eki, que se va arriba, perdón, Mati, se la da a Ander, y finalmente el jugador del Ariz lanzó el balón a córner. Córner favorable al Barrica. Recordamos que en esta segunda parte, en la puerta de Julen, en defensa, Aner. Ahí, por poco llega Mati. Está muy atento hoy. El balón que se fue fuera. Decíamos que en defensa, Aner y Ollán. En el centro del campo, Eki, por banda derecha. Ander. Con Eki tranquilo, sin problema. En punta de lanza, Mati. Y por banda izquierda, Izan. Ahí está Eki. Se la da, intenta jugar con Ander, no lo consiguió. Le arrebató el balón el jugador del Ari. Se hizo con ella Ollán. Ollán la esconde, se va de uno. Se lo da a Izan, le rebota el balón en el pie. Peligro. Pero Aner, atención, se hizo. Eki muy bien. Ese es Lander. Lander. ¡Y Mati! Mati que corre como una bala. Ahí va Mati que va a llegar por poco. No dio el balón por perdido, continuó la carrera y a punto estuvo de llegar antes que el portero de Dari. Vamos a acercar un poco la cámara. Y el señor Palotop, que está arbitrando muy bien. También como que nos olvidamos de que hay árbitro, esa es buena señal. Dos partidos seguidos. Y probablemente un tercero, que se arbitrará el señor Palotov para coger la forma ideal e idónea para los mundiales que próximamente se celebrarán en Rusia, los mundiales de fútbol. Fútbol de alta escuela, igual que la de aquí, el de aquí, en las
Corre, acostumbrados todavía a las vivencias de aquellos años pasados. Decíamos que el fútbol de alta escuela que se desarrolla aquí en el campo de Achútegui, en las instalaciones de Barrica. Y desde aquí mandamos un saludo muy cordial al alcalde Roberto y al teniente alcalde Vicente por lo bien que atiende a este club y a estos niños. Esperamos que ahora para las próximas fiestas de Barrica nos regale una bandera para poner aquí en el campo, una bandera nueva. Así nos lo ha prometido el alcalde Roberto. Y unos altavoces de exterior para poner música entre partido y partido aquí en las mañanas de Achútegui. Oyan, se va por la izquierda, levanta la cabeza. Cruza el balón a Lander, Lander hasta el otro extremo. Ahí va Lander, se va a profundidad. Mati, corre mucho, corre Mati. Mete la mano para protegerse. Retrasa Lander, tira. Y paró el portero que se le fue. Ahí está Izan, que por poco no llega. Eki. Aner. La esconde, se le fue. Escóndela, ayuda. Aner, tu sitio, aquí dentro. Aner, tu sitio, y aquí asomado. ¡Sí, balón! ¡Sigue! ¡Vuelta! ¡Joder, vamos, Izan! No va a llegar ninguno de los dos. Oyan, Mati, que aprieta muy bien el cuerpo, protegiéndose. ¡Lander! Se la pasa muy bien a Ner, atención a Ner. Coge carrera, se va de uno. Levanta la cabeza, tira. Y le salió un centro chut que se fue por poco. Desde aquí nos había parecido gol al moverse la red, pero no fue así. Recordamos que el resultado es Barrica 2, Ariz de Basauri 0. Y están jugando el segundo tercio. Recordamos que cada tercio es de 17 minutos y se juegan tres tercios. Oye, se va de uno, se va de otro, va a tirar. ¡Tira! Le salió el balón por el centro y paró el portero del Ariz. ¡Lander, vamos! Atención, es normal que recuperó a Ner. A Ner sale como una bala, se la da a Izan en profundidad. Ahí está Izan, tiró, rebotó en el defensor. A Ner abre de nuevo a Lander, al otro lado. Lander tira muy fuerte y ya cantábamos gol. Qué fuerte y qué cruzado tiró Lander, saliendo el balón, lamiendo el poste derecho de la portería que defiende el portero del Ariz de Basauri. Matamos el medio campo que es donde se pierden y ganan los partidos. Notamos que el medio campo está solo aquí y hay que ayudar un poco más. Subir un poco más sus compañeros. ¡Lander, aparece dentro! ¡Quieto ahí! ¡Ahora, espacio! ¡Aner! ¡Espacio, Lander! Muy bien dada, Lander levanta la cabeza, tira. Paró muy bien el portero. Oyan, con pierna izquierda. Lander
se le fue. Ollán, Lander de nuevo levanta la cabeza. Balón en largo en profundidad, demasiado largo, llegó sin ningún tipo de dificultad. ¡Ande! ¡Hay que tener tranquilidad! Atención al bote. Julen metió el pie al jugador. Pisa un poquito. Metió la bota con cierta dificultad para el portero, menos mal. Que se protegió bien. Mati, ya acosó. Ya ha preparado a Nerio ya. Al defensor de Laris, pero el balón se fue fuera. Lander paró en la bola. De tacón se la dio al contrario. Ese es Ollán. Ollán se va de uno, se va de otro. Atención, se está preparando pie en la izquierda. Chutó a gol. Desde muy lejos. X de cabeza, paró muy bien. Se lo va a dar Lander, efectivamente. Lander por la derecha. Mati de cabeza. Atención. Izan se la da. ¡Lander! ¡Estoy ahí, Izan! ¡Ayuda, Lander! ¡Vuelve otra vez! ¡Al lado! ¡Llega, al lado, vuelta! ¡Llega, al lado, llega! ¡Quieto ahí, Ollán! ¡Quieto ahí! ¡X, sin problema! ¡X, sin problema! ¡Ahí, cubre el tuyo! ¡Llego tan lejos, no llegamos! ¡Bien, eso es, eso es! ¡Abre! ¡Sí, al lado, que sí, que sí! ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¡Tienes pase, tienes pase! ¡Venga, vale! Vemos que Daniel se ha hecho daño y tiene que salir. En su lugar, entra Ollán. ¡Julen! ¡Sube para acabar! Golpe así de fuerte. ¡Ustedes la altura de... ¡Y la del gemelo! ¡Ollán! ¡Izan! Centra. Bien, bien. Se la vuelve ahí. Bien, John, bien. Gran eso, parada. Ollán, Izan. Gran disparo de Ollán y gran parada del portero. Protégete. Bien. Eso es. Sigue, Izan, sigue, sigue. ¡Mati! Medio, medio vecino, ese. Ese, Yuri, ese. Vuelve otra vez a pared. Tienes de cara, Lander, escato a Loya, me cedes. Estás escondido todo el partido, Lander. Cierra el tachón de agua. Con tu sacheti. Lander, bueno, yo Chinda, Chinda, tú eres la por balón. Cerca, Izan. Sí, también. Ya está, venga, así sacamos. Venga. Mati, Mati, encargado, le ayuda. Sí, Mati. Ante. ¡Indar! Nos confundimos. Y en vez de decir Ugáis, decimos Utaz. Utaz estuvo aquí, pero ya no está. ¡Ve Indar! Ahí está, ya, me mete en profundidad. ¡Indar! ¡Llegó! ¡Paró con el pie derecho! ¡Mira el balón! ¡Una gran jugada! ¡Y a punto solo, estuvo! ¡Solo para jugar! ¡De finalizar el gol! ¡Va, va, 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 va! Ahí está Ugáis. ¡Hola, Ugáis! Atención. Dale falta el señor Palotov. ¡Va, Urco, saca! Falta favorable. Alay de Basauri. Cerca de la circunferencia del círculo central. En barrera. Mati. Y Ollán. Tira el número 15. Fuerte, alto. Gol. 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 Este tipo de balones
Es imposible. Imposible. Imposible parar para estos porteritos que no llegan arriba. Por tanto, el segundo gol del Ariz que sube al marcador. El resultado en estos momentos. La rica. 3. Ariz 2. ¿Vas a entrar ahora? Está parado, no sé lo que sale. ¿Te han hecho mucho daño? Hola, soy Eti. Ya, seguimos, venga, va. Venga, va, parido. Indar. Ollán, y final del encuentro. Con el resultado ya conocido. Muy bien, chicos. De Barrica de 2009-3. Ariz de Basauri. 2. Abur, ser felices.